So I have 1 hour to share with you this set of Qigong exercise called Ma Wang Dui Qigong. Bienvenidos de regreso. Es un placer para mí presentaros esta serie de ejercicios denominados Ma Wang Dui Qigong. So Ma Wang is a king. Ma, it's a what? King. He's a king. A king? King, like an emperor. Okay. Emperor. Bueno, Mawa es. I try to do my best. It's a king. Es un rey, es un emperador. So Dui is his tomb. His tomb. When he died. Okay. Sorry, I need to get in touch with the Chinese scientists. Sorry. That's my fault. Vale, así que Mawa Dui es la tumba del emperador Mawan. So, this is a set of Qigong discovered or re-edited from a scroll discovered in the tomb of Ma Wang. Así que estos son una serie de ejercicios de Qigong que se descubrieron en la tumba de Ma Wang. So, it's related to the 12 meridians. So I would like to introduce myself a bit first. Y están relacionados con el sistema de meridianos. Primero voy a presentar algo sobre mí misma. So my center is Copper Ring Body Center in Hong Kong. Así que tengo mi propio centro en Hong Kong. So as Matthew said, I've been involved in Brain Gym Touch for Health for maybe 14, 15 years now. Como Matthew ha dicho, llevaré implicada en Touch for Health y Brain Gym como unos 15 años. So, and my husband's name is Conrad. So we develop another system called kinesiology. Mi marido, Conrad, y yo hemos desarrollado otro sistema que se llama kinesiology. Where we use the traditional Chinese Jing Qi Shen model as the basis. Y lo que hacemos es utilizar la base del Jing Qi tradicional de China. So Jing is matter. Jing es materia. And Qi is energy. Qi es energía. And Shen is information. Y Shen es información. So we make use of this model, and then we have some intervention method, and we use mainly movements as the intervention method. Entonces utilizamos este modelo en nuestro método, y la mayoría de correcciones son ejercicios. And my focus in kinesiology is to integrate the old Qigong with kinesiology. So that more people can enjoy the benefits and apply them to daily life. Y mi enfoque en kinesiología es poder implicar más a las personas con estos movimientos y que tengan una vida más plena y feliz. To fit the language of 20th century people. Y entonces para llegar también al idioma de las personas del siglo 21. So okay, so let me introduce this Ma Wang Dui Qigong. Permitirme introducir estos ejercicios del Ma Wang Dui. So, in fact, the word Qigong is a modern Chinese term. De hecho, la palabra Qigong es una palabra moderna. The old word in Chinese is called Dao Yin. Dao Yin. Dao Yin. Dao Yin. Así que la palabra antigua es Dao Yin. So, it's called Dao Yin exercise. Dao Yin ejercicios. So Tao, it means channeling. Tao significa canalizar. And Yin means leading. Leading. Y Yin significa guiar. Or directing. O dirigir. So by moving our body, we channel and lead and direct the energy movement. Así que moviendo nuestro cuerpo, canalizamos, guiamos y dirigimos la energía. So you can see from here, the upper image, it is the scroll, original scroll. Así que podéis ver en la imagen superior es lo que queda del pergamino original. So in 1973, a group of archaeologists in China discovered in Changsha province. So do you see the red dot there? That's the Changsha province. Así que Changsha in Hunan province. En el 73, un grupo de arqueólogos en China, en la provincia de Changsha, en Hunan. So they. Ahí, en Google lo buscáis. So it's a scroll of 50 centimeters times 100 centimeters long. Es un pergamino de aproximadamente 50 centímetros por un metro.
And it depicts the image of 44 men and women doing different exercises. Y en él están dibujados los dibujos de 44 hombres, mujeres haciendo diferentes ejercicios. Yeah, most of these exercises they do it with bare hand and bare feet. Y muchos de ellos los hacen moviendo los pies, la espalda. But some exercises they do it with apparatus, like a stick or a ball or a plate. La mayoría son sin ningún aparato, pero algunos sí que utilizan como si fuera un bastón o una pelota o algo así. And for some of the exercise, we are still able to look at the name, the original name of the exercise. Para algunos de los ejercicios ha sido posible encontrar el nombre original de ese ejercicio. So more than 30 we can know the name. 30. More than 30. Así que más de 30 hemos podido encontrar el nombre original de estos ejercicios. And the rest are lost. So this scroll is about 2,000 years old. So in the Western Han Dynasty, 2,000 years ago. Y del resto los hemos perdido. Este rollo tiene más de 2,000 años de antigüedad, este pergamino. So we already know about 2,000 years ago, this is already a kind of culture in China to move our body for healing, for disease. Así que lo que ya sabemos por seguro es que hace más de 2,000 años en China ya era una forma de abordar la salud, de abordar la enfermedad, el hacer ejercicios. And the original scroll has been re-edited or remade so that you can see the image clearly. Entonces, sobre el pergamino original se ha reconstruido una imagen, de forma que esta es la imagen que ahora de una manera más clara, pues se puede apreciar. So in this set of Ma Wang Dui Daoyin exercise, there are a few types of movements. We can categorize them into a few types of movements. Así que en este tipo de Ma Wang Dui Qigong hay 5 tipos de movimientos. So the first type is imitating the animals. Bien, el primer tipo de ejercicios son imitaciones de movimientos de animales. So, for example, the mantis, the insect. Por ejemplo, tenemos el ejercicio de la mantis. The bear. El ejercicio del oso. Monkey, turtle. Del mono, de la tortuga. So, in the olden days, we already know that these people imitate the movement of the animals for their own health. Así que podemos ver que las personas imitaban los movimientos de los animales para su propia salud. So, and the second type of movements has the word channeling in it. So that's the word yin, dao yin, the second word yin. Okay. Entonces, el segundo grupo de ejercicios tienen esta palabra yin, del tao yin, del canalizar, la tienen ahí escrita y puesta. So, and for those type of movements, it tells from the name which particular part of the body it is working on. Y entonces de estos ejercicios, y hemos también sacado por su nombre, ¿con qué parte del cuerpo están trabajando? So, for example, directing deafness. People don't hear. Por ejemplo, para trabajar para problemas para la sordera. Or channeling energy to the abdominals. O, por ejemplo, para trabajar para problemas abdominales. Or channeling energy to the neck. O para trabajar para el cuello. And the third type is called the energy exercise. El tercer tipo son los ejercicios energéticos. Which is related to breathing. Los cuales están asociados con la respiración. And the fourth type is strengthening exercise, working with muscle strength. El cuarto tiene que ver con la fuerza muscular, básicamente. And the fifth type is massage. Y el quinto grupo son masajes. I already said what is Dao Yin. It's channeling, directing, and facilitating. Yo ya he dicho que es el Dao Yin, que es canalizar, dirigir, facilitar. And how do you distinguish Qigong from other movements? So there are 3 elements to Qigong movements. Y entonces para este Qigong ya hay 3 tipos de movimientos. So first, the movements are usually slow. Sí, que primero hay movimientos lentos. So it can be a dynamic movement or a posture. Y entonces esta característica de los movimientos lentos puede ser con movimiento lento o con una postura. And second, it's usually coordinated with breathing.
Segundo, está coordinado con la respiración. And that's the energy part of it, is through breathing. Entonces, aquí es donde interviene el aspecto de la energía, en la respiración. And the third aspect is we coordinate the movement, breathing with our thought or intention. Y el tercer aspecto es que coordinamos el movimiento y la respiración con nuestro pensamiento, nuestra intención. Okay, so all these three elements, but for beginners, we usually say that the movement or the form itself is most important. So we usually start learning the form first. Así que de todas maneras, para los principiantes empezamos a aprender primero con el movimiento. Así que decimos que lo primero es el movimiento. Okay, so are you ready to experiment and experience Ma Wang Doi Qigong? Así que estáis preparados para experimentar los ejercicios del Ma Wang. Yeah. So, I would like to invite you to do this with me and Así que lo que os quiero invitar es a que hagáis esto conmigo. And just do it according to your own movement range and movement comfort. Y que los hagáis en relación a vuestra comodidad. Las categorías están en el manual. And if there's... She has a question. So, you have a question? What difference is between this and traditional qigong? What is that? What is the difference between this and the normal qigong that they can find? Well, there are so many qigongs, so many types. Que hay muchos tipos de qigong. And this type particularly work on the 12 meridians. Y este tipo trabaja directamente sobre los meridianos. And it's related to the scroll of Ma Wang. Y entonces está obtenido de este pergamino del Ma Wang. So I share this in a Touch for Health conference because in a moment we are going to use muscle testing the 12 muscles, 40 muscles, and then see what happens. Entonces, la razón por la cual también introduzco esto en una conferencia de kinesiología es porque podemos utilizar los tests asociados a los músculos y ver qué es lo que pasa cuando hacemos los ejercicios. So, I would like you to do it with me, and if you don't feel comfortable doing any of them, you're welcome to just sit here. Yeah. Así que quisiera invitaros a que los hagáis los ejercicios conmigo, y si no os sentís cómodos con algunos, sencillamente os sentáis. And by watching, because we have the mirror neurons, the effect is the same. Así que quizás podéis seguir sentados, los que no podáis, y solamente por ver, por la visión con las neuronas espejos, igual eso ya os sirve de algo. Yeah. Pero si lo hacéis mejor. So you are going to move a bit, so please stand up. Así que por favor, poneros de pie. Please pair with someone who knows how to do the 40 muscle testing. Así que por favor, poneros por parejas con alguien que sepa hacer el test a los 14 músculos. Okay. Poneros por parejas con alguien que sepa hacer el test a los músculos. So you can feel your overall energy level. Y antes de hacer cualquier otra cosa, también valorar vuestro nivel de energía. Notice if there's any pain in your body, any tension. Entre 0 y 10, poner un valor a vuestro nivel de energía. Yeah. Percibir si tenéis algún tipo de tensión, disconfort. Okay, and set a simple goal for the pain or the tension. Y establecer un objetivo sencillo y simple al respecto de esa tensión. Okay, and then check your supraspinatus. Y hacer el test al supraespinoso. And check your teres major. And check the teres major. Y además el redondo mayor. Supraespinoso y redondo mayor, test, por favor. So the central and the governing meridians. Es decir, vaso concepción, vaso gobernador. Remai, Dumai, por favor. So the first movement is called resting sparrow. Bien, ¿estamos ya? Solo supraespinoso y redondo mayor. It's a type of energy exercise, but also animal imitation. Bien, exercise. El primer ejercicio
El primer ejercicio, por favor, se llama el gorrión descansando. Entonces, es un tipo de ejercicio que imita un animal. So it's like the preparation exercise for the set, and you see similar movement in many types of qigong. Entonces veréis que hay un cierto movimiento que después se va a repetir varias veces. So please put your legs together. Por favor, poner las piernas juntas. And stand in an upright posture. Y una postura recta. And your head is up, so your jiwi chanti is up. Así que la cabeza erguida. And your chin's tucked in a bit. Y el mentón un poquito hacia adentro. Relax your shoulder. Relajar los hombros. Relax your face. Relajar la cara. Okay. So bend, slowly bend your knees. Ahora suavemente dobláis las rodillas. And open your left leg. Y abres, separas la pierna izquierda. Okay. So we stand here and we scoop. Y descansas ahí. With the hands. Y ahora abres las manos y subes. And breathe in. Inspirando. About navel level. Y aproximadamente unos 45-50 grados y desciendes. And scoop down. Hacia abajo. So when we scoop in. Así que cuando recoges up, hacia our arriba, body lean forward a little bit. Y entonces el cuerpo viene hacia adelante un poco. And when we scoop down, we come y cuando back. Venimos hacia atrás, hacia abajo, el cuerpo va hacia atrás un poco. And grab the floor with the toes. Y agarras el suelo con los dedos. Grab the floor with the toes when we come back. Agarra el suelo con los dedos cuando vienes hacia atrás. So when we scoop up, we think of the top of the head, jiwi chanti. Así que cuando vienes hacia adelante es como si la punta de la cabeza va hacia arriba. And when we scoop down, we think y cuando vas hacia atrás, Lao los dedos son de los pies son los que se agarran al suelo. Lao Gong is in the middle of the hand. Vale, y mirar las manos. So we just do it for 3 more times. Así que lo hacemos unas pocas veces más. And be aware of the movement and your body. Y tomamos la conciencia del cuerpo. Okay. So please check your supraspinatus and teres major again. Por favor, ahora volver a repetir el test al supraespinoso y al redondo mayor. So make sure you had enough water too. That's also important. Enough water. That's also important. When you play, yeah. So they drink water. Yeah. Así que podéis beber agua también. So, you feel some difference? Yes. ¿Ha cambiado algo? So, the second set, the second meridian. El segundo ejercicio. Is the lung. Vamos a ir al meridiano del pulmón. So this is called pulling the bow. Este ejercicio se llama estirar el arco. So you see this in some other sets too. Like somebody told me they know Ba Duan Jin. The bow, the bow is also for the lung in Ba Duan Jin. Ba Duan Jin. That's another set called Ba Duan Jin. Entonces hay otro tipo de ejercicios que es el Ba Duan Jin y ahí pues también estirar el arco está asociado al meridiano del pulmón. Okay, so for this is a strengthening exercise. Este es un ejercicio de refuerzo, de fuerza. Okay. So can you check your lung meridian? Así que por favor hacete el test al meridiano del pulmón. Serrator. Okay, so stand with legs shoulder width apart. Vamos a empezar con ambas piernas separadas un poco. So all these movements are quite easy to do. Todos estos movimientos son bastante fáciles. So are you ready? ¿Estáis listos? So move up. Así que los brazos hacia arriba. Breathe in. Inspiramos. And open one time. Breathe in. Abrimos. Breathe out. Exhalamos. So move your foot to the left. Left foot first. Giramos el pie izquierdo and then hacia right la izquierda. Foot next.
Y después el derecho. Put your left hand out. Estiramos el brazo izquierdo. And your right hip to the back. Y la cadera derecha hacia atrás. Okay, and then come back. Y regresamos. Come back with the legs to the foot. Okay, and open. Abrimos. And close. Cerramos. Move to the right. Nos movemos hacia la derecha. And open the bow. Abrimos. Okay, come back. And open. Abrimos. And close. Cerramos. And to the left. Y a la izquierda. Open the bow. And come back. Recogemos. One last time, open. Abrimos. And close. Cerramos. To the right. A la derecha. And come back. Recogemos. Okay. Bien. So check your lungs meridian again. Hacer el test ahora al serrator otra vez. Okay. So the next one is for the large intestine meridian. Large intestine. El siguiente ejercicio es para el meridiano del intestino grueso. So in the original scroll it's called channeling back pain. So it's also good for back pain. En el papiro, en el pergamino original decía que además es buena para el dolor lumbar. So that's a kind of channeling exercise because it has the word yin in it. Es un ejercicio canalizador porque también tiene la palabra yin asociada. Okay, so please check your fascia lata. Así que por favor hacer el test al tensor de la fascia lata. So okay, so for this one, first you bow forward. Para este ejercicio primero vienes hacia adelante. With an arc on your back. Tienes que hacer un arco con tu espalda. And here about 30 degrees. And here, this angle, about 30 degrees. Yeah. Y como unos 30 grados entre el cuerpo y los brazos. So after this, we move to the left. Y desde aquí nos desplazamos a la izquierda. So move your left foot forward. Y entonces mueves la pierna izquierda and hacia adelante. Put your leg forward. Y llevas the la pierna hacia adelante. El pie solo desplazas hacia adelante. And look between here of the arms. ¿Vale? The wrist, look between the y wrist. Entonces lo que haces es bloqueas los muñecas tal que así. And we come back here. Y luego vienes hacia abajo. And we come up. Y hacia arriba. Okay, so when we come up, these middle index fingers coming up for the large intestine. Y entonces cuando vienes hacia arriba, los índices vienen también hacia arriba, los dedos. So we come back. Así que vienes hacia atrás. And we do that one more time. Vamos a hacerlo otra vez. Bend forward. Hacia adelante. And move to the right 45 degrees. Nos desplazamos hacia la derecha. And put your right foot forward. El pie derecho hacia adelante. Bend forward. And back. Hacia atrás. And forward again. Hacia adelante otra vez. Index finger up. And we come back to the middle. Las rodillas. Do that one more time. Y otra vez. Forward. Hacia adelante. And move to the left side. Hacia la izquierda. And forward. Hacia adelante. And back. Hacia atrás. Press down. Index finger up. Y relajar. And come back. Y recogemos. One last time. Vamos a hacerlo una vez más. Bend forward. Hacia adelante, inclinándose. And move to the right side. Hacia la derecha. Move the right foot out. La pierna derecha al frente. Forward. Hacia adelante, recogemos hacia and atrás. Back. And press down. Hacia adelante, inspirando. And come back. Y recogemos. Okay. So,
check your fascia lata. See what happens. A comprobar el tensor de la fascia lata. So the next one is for the stomach meridian. El siguiente es para el meridiano del estómago. So it's called wild duck bathing. So can you check? Yeah. Wild duck bathing. Este se le llama el baño del pato salvaje. So it combines two movements, wild duck bathing and mantis. And the mantis also? Yeah, the mantis. Vale. Y también está asociado con la mantis. Mantis religiosa, el animal. Okay. Vamos allá. So, first we step to the left. Should oh, yes, check your stomach first. Hacete el test al pectoral mayor clavicular primero. Okay. Vale. Venga, continuamos. Vamos a hacer el ejercicio. So, stand straight. A ver, por favor. Okay, so you step to the left while your hand moves to the left. Así que te desplazas hacia la izquierda. And put your butt to the right. Y llevas la cadera, el culo hacia la derecha. Okay, and this is about 45 degrees, the head looking to the right. Y tienes que mirar con la cabeza hacia la derecha. And we bend and twist the knee. Te doblas, te inclinas, miras la. And draw a circle up and down the stomach meridian. Hacia arriba y down the stomach meridian. Vale. Down the stomach meridian. Yeah. Desciendes como descendiendo por el meridiano de estómago. Yeah. Okay. Then we do that again. Vamos a repetirlo una vez más. Step to the right. Y hacia la derecha. And stick your butt to the left. And the arms 45 degrees. And the head looking to the left. And we bend and twist the knee. And come up. And down. Okay. Check. Comprobar el meridiano del estómago. So, the next one is for the spleen meridian. El siguiente ejercicio está asociado al meridiano del bazo. It's called dragon climbing, but that's the modern term. Se denomina el dragón escalando. Yeah, in fact, from the old scroll, we are not sure whether it talks about an ant or a dragon. An ant, like an ant. Insect. Yeah. De hecho, en el rollo original, lo que aparece más que un dragón es como una hormiga. So we put our legs together. Oh, first check your latissimus dorsi. Primero comprobamos el dorsal ancho, por favor. Okay. Okay, vamos allá. So please put your legs together. A ver, por favor, piernas juntas, todos juntos, por favor, el sonido de fondo. Okay. So open your foot 90 degrees. Por favor, si no calláis es difícil para todos. Okay. Gracias. So go down. Separamos los pies, descendemos. Put your hands together like a lotus. Colocamos las manos como si fuera un so, loto. So kneel as low as possible. If you cannot kneel so low, llegar then tan abajo como sea posible. Do it as best as you can and come up. Y hacia arriba. And separate your hands when you're here. Y abrir las manos cuando lleguéis aquí. And go up. Hacia arriba. And kneel up. Get up a bit your foot. Hacia arriba, hacia arriba. And come down. And point to the dabao. Y ahora hacia el costado. And we go down again. Y volvemos a descender. Lotus hand. Las manos en forma de loto. And up. Hacia arriba. Open the hands. Las manos se abren. And go up with the foot. Hacia arriba. And come down. Y descendemos. And point. And down. Y abajo. Okay. Bien. Touch your foot and check again the spleen.
Venga, volver a comprobar el meridiano del bazo. So, for the next one is for the heart. El siguiente es para el meridiano del corazón, subescapular, por favor. So first check your subscapularis. Check your subscapularis. Test al subescapular, por favor. And the name of the movement is about birds spreading the wings. Bird spreading the wings. Bird spreading the wings. Así que el nombre del ejercicio es el pájaro batiendo las alas. Pero de hecho no solamente puede ser un pájaro, puede ser cualquier ser abriendo sus alas. So in the initial movement, you can actually see the muscle test of subscapularis. Así que vais a poder ver en el movimiento el test del subescapular. Okay, so separate your legs. Vamos allá, por favor. Cuando hacemos los ejercicios en silencio. Okay. Entonces hablamos cuando hacemos el test, callamos cuando hacemos ejercicios. Gracias. So move your hand. Así que vamos hacia atrás. Like this. And forward, hacia adelante, and back, arch back, atrás, and bend forward, de atrás adelante, and the hands, our fingers facing forward, the head, manos vienen hacia adelante, head looking to the front, mirando hasta palma hacia el suelo, yeah. Stop for a while, quedaros ahí por un momento, ideally your back is straight. Idealmente vuestra espalda tendría que estar recta. And then we make a curve from the lumbar spine. Y ahora hacemos una curvatura en las lumbares. The middle back and then the upper back. La zona alta y bajamos. And come back again. Y bajamos otra vez. Okay, and up back, up. Okay. Y arriba. So I show it this way so that you are clear about the back. Voy a ponerme de lado de forma que os quede claro cuál es el movimiento en la columna, en la espalda. So we move the subscapularis wings. Así que movemos el subescapular. Forward and back. Adelante, atrás. And come forward, bend the waist. Y llevamos el peso ahora hacia adelante. And the waist is straight. Vale, la espalda recta, piernas rectas, brazos rectos. Eyes looking forward and move from lumbar spine. Vale, y entonces ahora movemos desde la columna lumbar. Okay, and then come back again. Y volvemos a subir otra vez. Okay, so shall we do it one more time? Okay. Y ahora haced el test otra vez al subescapular. So, fly. Ah, no, vamos a volverlo a probar. Yeah. And forward and bend. And move. And come back. Okay, so check. Ahora sí, comprobáis el test, por favor. Are you getting hot? Okay. So, the next one is for the small intestine. So please check your quadriceps. El siguiente es para el intestino delgado, hacer el test a cuádriceps. Yeah, and it's interesting that it's called abdominal channeling because one of the muscles in small intestine meridian is the abdominals. Fijaros que el nombre de este ejercicio es canalizar a los abdominales y cómo asociamos estos músculos a este meridiano. Okay. So it's called sparrow flying and abdominal channeling. So it's from two movements, sparrow flying and in the abdominals. Proviene este ejercicio proviene de dos figuras. Una es la de canalizar hacia los abdominales y la otra es la del gorrión volando. Okay. So we do it. So lift up your hand. Vamos allá. Levantamos los brazos. Okay. Yeah. So lift up your hand, and one hand up, and the other hand facing back. Y una palma de mano hacia atrás, la otra hacia adelante. And like this, and come back, and like this, come back, and like this, and we make a circle. Y hacemos un círculo. And like this.
And make a circle again. Y otro círculo otra vez. Like this, looking to the other way. And we come back again. Y otra vez. Make a circle. And one last time. Come back. And like this. Okay, come back to the original position. Y recogemos. Yeah, this may be the most complicated one. Quizás este sea el ejercicio más complicado de todos. Yeah, so check your small intestine. Ahora repetir el test al intestino delgado. So, for the next one, it takes some balancing skill. So you are going to stand on one leg. Para el siguiente ejercicio necesitaréis una cierta habilidad porque os vais a tener que mantener sobre una pierna. So, the name is called owl looking. So it's like an owl, a bird. Así que el nombre es la mirada del búho, de la lechuza. Así que vamos a hacer un poco de lechuzas. Yeah, so this is a modern name. And original name is just called leg kicking. Leg kicking. Kicking the leg. Oh, yeah. Leg kicking the leg. Okay. Ese es el nombre moderno que se da, que queda más bonito. El nombre original era pegar una patada. Yeah. So, and it's for the bladder meridian. Y está asociado al meridiano de la vejiga. Yeah, and you know why when you do the movement. So now please check your peroneus. Y lo vais a saber por qué cuando hagáis el ejercicio. Comprobar el peroneos, por favor. Okay, stand with two legs apart, shoulder width. Así que empezamos estando de pie. Okay, so we move to the left side first, 45 degrees. Nos movemos hacia la izquierda. And we do a movement like this. So the hand is above the head. Así que la cabeza queda por detrás. And the back of the hand facing each other. Y el dorso de los brazos a la altura de los oídos. And kick your right leg in front. Y ahora llevas la pierna derecha hacia adelante. And while arching your back. Y te echas hacia atrás. So while you're kicking, the right foot is tilted or bent. Y entonces el pie derecho se mantiene ahí. So you're stretching your bladder meridian. Y estás estirando el meridiano de vejiga. Okay, so it's a little bit too long. Ya puedo ver que esto ha sido un poquito demasiado. So because of my talking. Y además, si lo tengo que hacer además mientras hablo. Yeah. So let's do on the right side, okay? Vamos a hacerlo a la derecha. So we shift to the right. Giramos hacia la derecha, recogemos. Like this. And kick the left foot. Pie izquierdo hacia adelante. And come back. Y regresamos. Okay. Do it one more time. So left side. Otra vez hacia la izquierda. Kick to the right. And come back. Okay. And to the right side. Hacia la derecha. Los brazos arriba. El pie izquierdo. Estiramos el pie izquierdo. La pierna izquierda. Cuerpo hacia atrás. And come back. Y regresamos. Y paramos ahí. Okay, so please check your peroneus. Así que por favor comprobar peroneos. So please next check your psoas for the kidney meridian. Por favor, aprovechar para hacer el test al psoas del meridiano del riñón. So usually we say the kidney meridian is right to the waist. Normalmente decimos que el meridiano del riñón está asociado con todo lo que es la pelvis. So from the original scroll, we know that this is for waist pain, channeling waist pain. Así que en el pergamino original, vale, es canalizar a la cintura, okay, a lo que es la zona de pelvis abdominal. So vamos allá, porfa. So we move our hand here. And brush to the back. Venimos aquí, and hacia atrás. Push our waist forward. Llevamos la pelvis and hacia adelante. Looking forward.
and come forward and bend. So twist our waist to the right. Así que por favor, ahora la cabeza a la derecha. So the right hand is now higher. And go back to the original position. Twist it back to the mid low. Volvemos a la posición original. And move your hand along the inside of the leg. Y venimos hacia arriba, hacia atrás. Up to K27 and come down. Y desplazamos. And do it one more time. Hacia abajo, hacia atrás. Giramos otra vez. Venimos hacia atrás. And come forward. Hacia adelante. Now this time twist to the left. Now the left hand is lower and twist back to the middle. Derecha, al centro. And come along the inside of the leg. Por el lado interno. And up. Arriba. And down. Hacia abajo. Okay, so please check your psoas. Está bien. Si comprobáis las psoas. So, next one is for head pain, headache. El siguiente originariamente es para el dolor de cabeza. Yeah, so it's for the circulation sex meridian. Es para el meridiano de maestro de corazón. Called the goose flying, so it looks like a flying goose. Y se denomina el ganso volando. So please check your gluteus medius. Así que porfa, haced el test al glúteo medio. So please put your feet together, legs together. Colocar los pies juntos. And lift up two arms to the side. Elevamos los brazos. And continue to lift one arm up while the other arm comes down. Así que ahora un brazo asciende, el otro desciende. And that arm face up. Ese brazo asciende, so your eyes looking at the right hand side now. So bend the knees. Ahora doblamos las rodillas. And slowly turn your head to the other side while your eyes looking mientras to the other side. La mano que ahora está abajo. And come up. Y venimos arriba. So now two hands are level. Y ahora están ambos brazos a nivel. And up the other hand, down the other hand. Y ahora la mano que asciende es la que pone la palma hacia arriba. So now your head is looking to the left. And bend your knee. Arriba. And slowly turn your head. Y lentamente hemos doblado las rodillas y ahora vamos descendiendo. Look to the other side. Miramos hacia abajo, hacia el otro lado. And come back. Okay, so down. Okay, so please check. Comprobar por favor psoas. The gluteus medius. The next one, for the tower, for the triple warmer. El siguiente ejercicio va para triple calentador. So there is a typing mistake. There should be triple warmer meridian crane dancing. Bueno, este es el meridiano triple calentador. Aquí está puesto el nombre del músculo en inglés. So, ¿vale? Es el baile de la grulla. So you can see from the movement how the crane dance with the teres minor. Vale, entonces comprobáis el redondo menor. So there are two movements of the wings. One is pressing down. Y entonces un movimiento es hacia abajo. And the other is pressing out. Es hacia abajo y hacia afuera. Yeah. So when you're pressing down, feel like you're pressing a balloon, as well as pressing out. So. Entonces es hacia abajo y hacia afuera. Yeah, como the movements are soft. Como los pájaros. So separate your legs. Well, check your teres minor. Así que primero hacer el test a redondo menor. Yeah. Si have no you checked? Ya, todo el mundo. Okay, you have checked. Okay, good. Vamos allá. So turn to one side. Turn to the right. Gírate hacia un lado. And fly.
pushing down. Hacia abajo. And fly. Hacia los lados. Pushing out. And come back to the other side. And fly. Y vuela. Pushing down. And fly. Y vuela. Pushing out. Hacia afuera. And come back. Y regresa. To the other side. Al otro lado. And fly. Y vuela. Pushing down. Hacia aquí. And fly. Y vuela. Pushing out. And come to this side. Y hacia el otro lado. And fly. Y vuela. Pushing down. And fly. Pushing out. Y vuela. And come back. So can you see the teres minor wing? ¿Podéis ver este movimiento de volar hacia abajo y hacia? So please check again now. Hacer el test arredondo menor, por favor. So the next one is for the gallbladder meridian. El siguiente es para la vesícula biliar, así que si queréis comprobar deltoide anterior rápidamente. Yeah. And you can see from the initial movements, the movement of anterior deltoid, and for the final movement, the movement for the meridian. Vale, y entonces vamos a hacer el movimiento del meridiano. Okay. ¿Vale? ¿Estamos listos? So it's called exhaling with head raised. Yeah. Así que se llama exhalar con la cabeza. Okay, so legs apart. Check your anterior deltoid. Yeah, you check? Okay, so raise. Así que, de pie, elevamos arriba. And breathe in. And breathe out. Recogemos. And we come here. Y venimos. And bend down a bit while the hands go down y along las the manos side ahora por los lados of the gallbladder meridian. Y volvemos arriba. Okay, so do it one more time. Up. Otra vez. Breathe in. Arriba. And breathe in. And out. And come back. Recogemos. And to the side. Hacia los lados. And down. Come back. Okay. So please check again. Papa, hacer el test. Okay. So the last movement is for the liver meridian. El último movimiento es para el meridiano del hígado, pectoral so, mayor external. Please check your pectoralis major sternal. Por favor, haced el test. So it's called exhaling with head raised. Oh no. This is called bending in, so exhaling with head raised. Oh no, this is, should not be the one. So it's called bending in. Sorry, this is another typo. Should be called bending in. Sorry. Yeah. Bending in. Bending in. In. Yeah. Bueno, el nombre está mal. Tendría que ser inclinándose hacia adelante, pero vale. So. The front of the body, yin, so bending the front of the body, bending. Así yin. Que es inclinar la parte anterior del cuerpo. Ese sería el nombre bueno, pero por alguna razón se ha traspapelado él. Okay, so we step one left leg forward. Así que damos un paso and hacia adelante. Raise the right hand and come back puesta. With the palm facing you and come back to this position. Y regresamos a esta posición. And we bend forward hacia adelante. And come up. Okay. So this is one cycle. And then right foot forward, left hand forward. La pierna derecha hacia adelante, brazo izquierdo ahora. And come back. Regresamos. And two hands together up. And bend. Inclinamos. Bending in. Hacia adelante. And come up y again. Y subimos. Okay. So we do it one more time. Step forward. Paso al frente con la izquierda. Brazo derecho arriba. Come desciende. Back. Regresamos. And
Inspiramos, brazos al frente, abajo. Y ahora otra vez, pierna derecha al frente, brazo izquierdo, abajo. And arms up. Recogemos adelante. And up. Okay, so please check your PMS. Perfect. So we can go back to the goal now. So please check your original goal. Así que hemos repasado los hemos repasado los 14 meridianos. ¿Cómo está vuestro objetivo original? The stress or the pain. Give it a number. O cómo os sentís ahora. ¿Cómo está vuestra tensión, dolor, estrés que habéis valorado al principio? Volverlo a comparar. Check this supraspinatus. Y podéis comparar supraespinoso como queráis. So, do you feel better? ¿Diferencias? ¿Está diferente ahora? Yes, good. So, they are good. And there are also the metaphors of the movement, which I don't have time to cover. Metaphors. Hay muchos más movimientos que no hemos tenido tiempo para explicar. And now my time is over, so very glad to share with you the Ma Wang Dui Qigong exercise. Sí, he estado muy contenta de poder compartir con vosotros los movimientos del Ma Wang. Thank you very much. This is a present for you from the organization. Okay, thank you.